La moderna dirección empresarial tiene por objetivo hacer de la gestión medioambiental un factor de competitividad para la empresa por la vía de la reducción de costes mediante el ahorro de las materias primas y de energía, y de aumentar los ingresos con unos procesos más limpios y unos productos más ecológicos. Para ello, la actividad empresarial necesita de una infraestructura y de unos servicios que tanto la administración pública como la iniciativa privada le deben proporcionar. Algunas de estas necesidades son laboratorios de análisis asociados al tratamiento y eliminación de residuos, consultorías en materia de minimización, valorización y eliminación, servicios de organización de la gestión interna, recogida selectiva y transporte. Gestores de residuos e instalaciones autorizadas y equipos de tratamiento y recuperación. Veamos a continuación algunas de las principales entidades interesadas por uno u otro motivo en la mejor gestión de los residuos especiales. La Cámara de Comercio e Industria de Barcelona. Como colectivo empresarial, las cámaras de comercio deben abanderar esta tarea para la mayor productividad y competitividad de las empresas. En este sentido, se organizan jornadas técnicas dirigidas a los empresarios y profesionales para darles a conocer los medios técnicos y de gestión necesarios para alcanzar los objetivos de minimización y valorización de sus residuos. Se suministra información sobre cursos y becas de formación subvencionados por la Cámara en materia de gestión medioambiental. La Bolsa de Subproductos de Cataluña. Esta iniciativa empresarial, creada por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, será estudiada con detalle en el próximo capítulo. Las exigencias del respeto al medio ambiente están pidiendo progresivamente grandes modificaciones en el seno de todas las empresas, tanto desde el punto de vista de los procesos productivos como de la formación y organización del personal e incluso de la planificación estratégica de la empresa. Por ello, estas acciones no deben abandonarse únicamente en manos del sector público. Los empresarios deben tomar la iniciativa, pues de ello puede depender su supervivencia.